Hola a todos, mi nombre es Jonathan y este es otro video para cheatparatogame.com.ar en el cual, bueno, vamos a utilizar un hack para Metin 2, el cual, bueno, como sabemos, ya se actualizó. Bueno, acá yo le puse en mi carpeta de hack, la cual va a estar llena de hack para Metin 2. La fecha de actualización fue el del 27 del 02 del 2013, así que vamos a ocuparlo. Vamos a copiar este, lo van a descargar ustedes de el link que le voy a dejar en la descripción. Bueno, primero, antes que nada, como siempre, voy a ejecutar el Metin 2 para que vean que es el oficial y el cual está totalmente actualizado. Vamos a darle a iniciar. Esperemos a que se parche. Simplemente para demostrar que es el Metin 2 oficial y que no estoy poniendo en cualquier servidor. Bien. Bueno, como les decía, esta carpeta la voy llenando de hack a la medida que vayan apareciendo para Metin 2 oficial. Recuerden que si quieren para privados, me pasan un servidor privado que funcione bien, el cual no tenga problema para descargar el cliente y tampoco para entrar al servidor, y vamos a postear hack para ese server. Vamos a darles a salir y, bueno, ejecutamos acá, abrir ubicación de archivo. Disculpe que ponga la vista de este modo, parece Windows 98, pero tengo problemas con lo que serían los temas visuales y el Camtasia. Bueno, pueden ver, esto yo lo voy a copiar. Copiar. Le pegamos acá. Vamos a poner así. Realizar este paso, sí. Realizar, reemplazar. Listo. Ahora vamos a ejecutar desde acá. Podríamos crear un acceso directo, enviarlo a lo que sería el escritorio. Podemos cerrar las carpetas, no hay ningún tipo de problema con esto. Y lo pongamos acá. Voy a ponerle como nombre Metin 2. Uy, no. Metin 2 hack. Y lo ejecutamos desde ahí. Tiene un no patch y, bueno, vamos a ver qué tiene. Igual yo les voy a mostrar de un modo básico cómo es que funciona el hack. Luego ustedes tendrán que... Voy a dejarle junto al hack un archivito explicando modo a modo cómo abrir más parte del hack, ¿ok? Yo simplemente la forma básica, la cual a ustedes les va a servir. Esperemos a que entre nuestro bot. Ah, elegí servidor 1, es muy pesado. Esperemos, esperemos. Está bastante bueno las imágenes que pusieron ahora para el Metin 2. Estaría bueno que en una nueva actualización, creo que va a ser en la fusión, las implementen. No quedaría nada mal. Bueno, como podemos ver, acaba de entrar. Dice F7 y consola F6. A ver, ¿lo ven acá? Help para más comandos. Y bin F7. Bin key F7, console y F6. Ahí probemos. F6. F7. Ahí pongamos multi hack. Bueno, la orden no existe. Es lo mismo, pero lo más importante es la que está en el F6. Acá tenemos el combo por 2. Miren, pueden ver este bot, mi level 25, el level 18 y no tendría ningún combo. 1, 2, 3, 4, 5 golpes. 6 en total. Pongamos un poquito de sonido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 golpes. Bien, algo que tiene bastante copado, que tenemos el para atacar Metin, el cual nos va a detectar el Metin automáticamente. También tenemos para pegar más rápido, tenemos los cabos, tenemos para recoger el anti-GM, el cual yo le había explicado que en cualquier hack es muy importante que haya un anti-GMs. Sin anti-GMs, bueno, se pone al lado el chabón y nos banea, es así de simple. Tenemos el wall, el cual es, importantísimo. ¿Lo ven? Tenemos para correr rápido. Ahí. Tenemos para atacar rápido. Cabo si necesitamos. En este caso no lo voy a usar. Y si queremos que empiece a atacar automáticamente, podríamos hacerlo de este modo, miren.
Bien, otra cosa más importante, las potas, sumamente importante. El chat de miércoles este me está molestando. Ahí. Bueno, lo pongamos las potas. El donar experiencias. Sí. Ah, no soy miembro de ningún gremio. Ah, me sacaron el bot del gremio. Ahí está, Metin 2, lo ha detectado. Hay un Metin, ahí. Miren, nos da las coordenadas, nosotros tendríamos que poner acá. Y más o menos buscar el Go. No lo probé en el caballo, así que tendría que probarlo para ver si funca. Pero pueden ver, por lo menos me detectó el Metin. Algo que más tiene esto. Ah, no le puse el. Para que ataque solo. Al iniciar uno pone para que ataque solo. Acá podemos poner Wallhack, Metin. Configura cada cuánto va a potear. Y listo. Si hay un GM cerca, seleccionamos qué es lo que va a hacer. Mover, nada más. Pongamos en F6. Está con el combo. Que debemos tener ataques que no lo aprendemos o apagamos. Teleport, no lo recomiendo. Esto no sé qué será. Si alguien me lo dice. El drop. Esto no sé. Te quiquea cada tanto. No, no, yo lo voy a poner que no. Postate, no sé qué será. Estas son cámaras. Ah, a ver qué potas va a usar. Pico, cabos. Jaja, miren esto. Está bastante bueno. Esta es la cámara. Cerramos esto, cerramos esto. A ver si sí, lo voy a poner normal porque está feito así. ¿Cómo era? No, así no era. ¿Qué hice? Ahí está, volvió normal. Está bastante bueno, miren esto. Se va, se va, se va. Se fue. Bueno, no sé, ustedes quedan ustedes de probar el hack. Mi nombre es Jonathan. Esto fue otro video para cheatparatugame.com.ar. Así que nos vemos en otro video. Ahí están los comandos. Adiós.